Muy buenas, Moncho. Bueno, primero la de siempre. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. La semana ha transcurrido con normalidad. Nos queda el entrenamiento de esta mañana y mañana en las islas. Y espero que todos lleguemos bien. Ya para mañana temprano, ¿verdad? ¿No? Sí, nos vamos vuelo directo muy temprano y llegaremos a las 11 de la mañana, hora canaria más o menos. Estaba revisando ahora antes de venir la plantilla, claro, dice, bueno, sorprendente líder para muchos Tenerife, ¿no? Porque siempre queremos o queremos. Estamos acostumbrados a ver a Barça, Madrid o otros equipos potentes como Valencia. Pero o sea, viendo la plantilla, viendo la continuidad, viendo, bueno, pues el banquillo, viendo un poco todo, no debe ser tan sorprendente que, y bueno, y que han pasado esta jornada, ¿no? Pero ver a este Tenerife arriba porque equipo para ellos bien. Sí, hombre, llevan varias temporadas haciéndolo muy bien, estando en la parte noble de la clasificación. Ahí están también las victorias en la Basketball Champions League. Han sido campeones varias veces, sus participaciones en la Copa y demás. Es el líder, pero decir que Tenerife haya ganado sus tres partidos, ¿no? Que realmente es lo que ha ocurrido, ¿no? No es de extrañar por equipo, por plantilla, por estilo de juego, por acierto, bueno, por todo lo que hace, ¿no? Que lo hace muy bien. Unos clásicos, ¿no? Cambiando la plantilla, Marcelinho, Sermadini, Fittipaldo, ¿y qué más le han puesto al equipo de este año? No, bueno, y no te olvides Jaime. de Salim, ¿no? Que Sí, está siendo el mejor tirador de la liga. Bueno, siempre ha sido un grandísimo tirador, pero está con unos porcentajes de acierto enormes. Yo creo que el gran éxito, siempre hablan los entrenadores de la continuidad. Bueno, pues lógicamente el entrenador continúa una grandísima parte de la plantilla, gente con mucho peso en el equipo. Abromaitis es como si fuera del equipo, porque juega allí muchas veces, conoce perfectamente la casa, el entrenador, el estilo, etcétera. Y bueno, pues incorporas a Jaime y con la baja. Bueno, la pérdida de Radebeul, que se va a Valencia, pues incorpora un alero de primerísimo nivel, ¿no? Jugadores francamente buenos, ¿no? Cook y Jaime, pues ya tienen muchos tiros pegados, mucha experiencia, y yo creo que se han adaptado perfectamente a lo que quiere Chus. ¿Y con alguna nueva pieza, alguna variante que hayas observado en esta temporada del Chus, del libreto del Chus? Bueno, Chus tiene un playbook muy amplio y bueno, ya lo podemos comprobar, ¿no? En los partidos que estamos viendo, pero al final el margen del playbook también son las características de los jugadores, ¿no? Y la polivalencia del equipo, porque estamos viendo un Tenerife que es capaz de jugar, bueno, pues con Shermadini o Diagne en el 5, y bueno, pues ha habido minutos el otro día donde Abromaitis, que es casi un alero, ha jugado en el 5, ¿no? En Baskonia, por ejemplo. Abromaitis y Donner, que han haciendo la pareja interior, tienen esa polivalencia, esa capacidad de cambiar de dibujo, porque tienen, como te decía, jugadores. Yo creo que deben ser la plantilla más veterana de la liga por edad, con lo que implica de experiencia y conocimiento. Ahora que mencionabas el tema de Abromaitis, ¿no? Estamos cada vez también construyendo un baloncesto de jugadores más versátiles que pueden hacer muchas cosas, no lo de antes, ¿no? Que era base, alero Sí, y sin después duda. sacando a lo mejor un Tavares, que también ha ampliado su repertorio, ¿no? Porque también lo vemos cada vez Sí. jugar también más lejos del arco, que cada vez se hagan más cosas, que no sea tan específico el jugador. Bueno, sí, ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que es un recurso que usamos para comunicarnos, es decir, el base, el alero, el escolta, el pívot, porque es más fácil, ¿no? Pero realmente el baloncesto tiende a bloqueadores, finalizadores, creadores, tiradores, ¿no? Otro tipo de clasificación. Y en ese aspecto, por incidir en Tenerife, bueno, pues yo creo que ellos también tienen muy claros los roles en su estilo de juego ofensivo, y quizás por esto, pues son, bueno, pues es uno de los mejores equipos en el aspecto ofensivo de la liga, sin ningún tipo de dudas. Volviendo a tu equipo, te sorprende, supongo que no tanto que lo ves todos los días, ¿no? Pero que Dragan, que Bender ya esté aportando tan pronto tanto, aunque irá más, lógicamente, pero Sí. que tan pronto haya empezado a aportar lo que está aportando. Porque Vamos, venía de donde venía, sí, claro. claro, algo te sorprende cuando no lo esperas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo no me hago ese tipo de planteamientos.
lo que intentamos seguir con Dragan desde el primer día, que es lo que estamos haciendo, es un plan claro en su evolución, en su carga de trabajo, en su adaptación al equipo. Por esto que os repito tantas veces, porque ha sido el último en llegar, porque en una situación muy concreta en el aspecto físico, estar tanto tiempo fuera del baloncesto de competición no solo te repercute en lo físico, sino también te repercute en lo anímico, entender de nuevo el juego, con lo que implica de por sí pues una situación nueva, porque al final es un nuevo entrenador, un nuevo estilo de juego, nuevos compañeros, etcétera, etcétera, pero con lo que me quedo es que desde el primer día que ha llegado, y es algo que también os repito mucho, él ha puesto muchísimo de su parte para adaptarse lo antes posible. Bueno, pues ha tenido pues buenas actuaciones, como bien dices, y seguramente las tendrá mejores y algún día peores. ¿Más preguntas? Finalizamos rueda de prensa.